clama a mí y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clama, clama hoy a Dios. Dios te bendice con este aguacero de amor. Bendiciones y más bendiciones en este nuevo día. Aquí nos encontramos nuevamente con un aguacero de amor. A nombre del ministerio, Gente del Camino recibe nuestro abrazo. Di, yo soy gente del camino. Hoy es tiempo de que clames a Dios. Hoy es tiempo de esa inquietud, la vuelvas pregunta. Vuelve la pregunta que Dios le encanta responderte. Dios te bendice grandemente. Gracias por escribirnos, decir yo soy gente del camino. Gracias a nombre del ministerio, a nombre de mi amada esposa Dianita Mayorga, que envía abrazo a nombre de todos y cada uno. Gracias, gracias por estar allí, por extender los links. Gracias por suscribirte. Gracias por bendecir al ministerio. Papito Dios, derrame sobre ti abundantes bendiciones en todas las áreas. Hoy es tiempo de ir a la palabra Jeremías 33:3. Yo sé que te lo sabes de memoria. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Hay otra palabra que dice, a veces no reciben de mí lo que quieren porque no saben pedir. Es tiempo de pedirle con convicción a Dios, ¿sabe? Eso que tú estás necesitando. Y que Dios nos dé brillo, porque hay todavía muchas cosas que están ocultas a los ojos de los hombres y que tú, óyeme bien, tú puedes descubrirlas a partir de algo tan sencillo. Te voy a hablar de George Washington Carver. No George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, que se llamó así. George Washington. Este era George Washington Carver. Él era un científico botánico, micrólogo, fue educador, investigador. Era un hombre negro que trabajó en la extensión agraria en los Estados Unidos. Carver fue criado por una pareja que había tenido a su mamá, como esclava. Imagínate, era un hombre que salía de la esclavitud. Y él alguna vez, con una semilla de cacahuete, le dijo a Dios, después de orar, Señor, ¿qué hay dentro de este cacahuete? Y él cuenta que el Creador, el Señor, le respondió, tienes cerebro, anda, investígalo. Y qué búsqueda tan maravillosa. Clama a mí y te daré a conocer cosas que tú no sabes. Carver descubrió cómo separar las grasas, los aceites, las gomas, las resinas, los azúcares del cacahuete. Y se dice que ideó más de 300 usos del cacahuete. Acuérdate, su familia había sido esclava, él también. Mira la situación donde está. Él encontró tantas cosas que se dice que sirvió como le enseñaba a cultivar a todos los agricultores que en la depresión de los Estados Unidos hace tantos años fue significativo su aporte. Dios te responde. Él creó salsas de chile, pegamento, tintas, insecticidas, café instantáneo, mayonesa, ablandador de carne, abrillantador de metales, nitroglicerina, papel plástico, pavimento, ponche de limón, de cacahuete, caucho, salchicha, champú, cremas afeitadoras, betún para zapatos. Dios, clama a mí y te daré a conocer cosas ocultas que tú no sabes. Hoy es tiempo de que le digas a Dios, Padre Santo, yo estoy buscando nuevas ideas. Padre Santo, yo hoy quiero, Señor, que este emprendimiento, que este sueño, que este propósito, que este imposible para muchos se convierta en un posible, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Así como le dijiste a Jeremías, Señor, que insistiera señalándole que el tiempo tuyo, en el tiempo tuyo tú le responderías, Dios, y así fue. Cosas grandes y ocultas tienes para mi hermano que está escuchando esto, Dios. Hoy enséñale, Dios, la victoria que está allí en el clamor directo a ti, Padre Santo. Y tú inclinarás tu oído para escucharnos, Señor, y respondernos. Hoy te invito a que clames desde el corazón.
Hoy te invito a que clames desde el alma por cosas nuevas y que sigas insistiendo en ellas cada día. Yo reclamo bendiciones, nuevos pensamientos, nuevas palabras, descubrimientos, cosas asombrosas que pasan en tu vida y en mi vida y en la de los nuestros por el amor de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy te bendecimos con todo nuestro amor y el Señor mucho más. Que tengas un día maravilloso. Soy Moisés Angulo, soy tu hermano, soy tu amigo. Este es el Ministerio Gente del Camino y estos son los aguaceros que tú extiendes diciendo: yo soy gente del camino. Nos vemos a las 8 de la noche en mi canal de YouTube, Moisés Angulo TV, y en el canal Moisés Angulo de Facebook, porque vamos a orar, vamos a clamar por revelación, por cosas nuevas, por milagros, porque Dios responda tu oración. Nos vemos, Dios te bendiga y que tengas un día maravilloso. Aquí te dejo con honor a ti este clamor, este canto hermoso que nació en nuestro corazón. Triste por todo lo que pasó. También sé que de él te fuiste pensando que te olvidó. Ay, tus días han sido tristes de duelo y mucho dolor. Y sientes que no hay matices, que ya no existe el color. Honor, honor a ti, Señor.